y ellos tuvieron el nacimiento según la carne. Fue un día de fiesta de la familia. El nacimiento según la carne es transitorio, tiene sus años de vida y se acaba. Y los padres son hijos de Dios. Ahora son hijos de papá y mamá. Ahora con los hijos, como parte de nuestra familia, hija de Dios y hermana con nosotros. Por eso, toda la comunidad cristiana, los bautizados, la iglesia, los papás, y ustedes piden a la iglesia de Dios el bautismo, ¿verdad? El bautismo se pide, no es impuesto a la fuerza, sino que crea en Jesucristo. Se pide el bautismo. El mismo Jesucristo dice, se encomienda a la iglesia, vayan por el mundo y bauticen y enseñen el Evangelio. Pero entonces no es una cosa de imposición, sino de la bautismo. Al pedir bautismo para estos niños, los papás se comprometen al valor. Hacemos la señal de la cruz en la frente. Y los papás y los padrinos también hacen la señal de la cruz en la frente. Cuando hay personas mayores, uno siempre aleja a los niños. Jesucristo les dice, no les impidan a los niños que se acerquen a mí, porque los que son como los niños son los que pertenecen al reino de Dios. Y con eso, que el reino de Dios es un reino de ternura, es un reino de amor. Es un rey que busca la defensa y la fortaleza en Dios. No buscan la fortaleza en las armas, ni en el dinero, ni en la fuerza muscular, ni en ninguna fuerza distinta que sea la fuerza de Dios. Es un amoroso, y como el reino de Dios es el reino de amor, los niños son sencillos, no son vanidosos, no son orgullosos, no son pedantes, son sencillos los niños. Eso, esa cualidad no los exige Dios para pertenecer al reino de él. Los niños son verdad, son los que pertenecen al reino de él, al reino de los cielos. Te rogamos, digamos, te rogamos, oye. Para que los papás y las demás personas con quien viven sean ejemplo para que ellos vivan y aprendan una vida cristiana. Te rogamos. Para que nosotros seamos buen ejemplo para estos niños, para que vivan una vida cristiana. Te rogamos. Invoquemos a los santos ahora. Santa María, Madre de Dios, decimos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Señor, protege a estos niños. Tú sabes que experimentarán las tentaciones del mal, las tentaciones del demonio. Protégelos con tu fuerza y con tu poder para que se libren de esas tentaciones del mundo y para que vivan de acuerdo a los cielos. Tengan la fuerza de Dios y sean templo del Espíritu Santo. Ya que han venido a la iglesia a pedir consigo para estos niños,
Recuerden que aquí hay un compromiso. Recuerden que aquí hay un compromiso. Recuerden que ustedes son bautizados. Y en la misma forma que ustedes cuidan del bautismo, tienen que cuidar del bautismo de estos niños. Así pues, que con ese espíritu del bautismo que ustedes han recibido, vamos a hacer renuncia de todo lo malo. Ustedes renuncian a las condiciones del mal. Ustedes renuncian a Satanás, que es la fuente y autor del pecado. Ahora proclamamos nuestro credo. Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que Jesucristo, que es único Hijo de nuestro Señor, y que nació y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de pensar en el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Creo que acabamos de proclamar, ¿sí? Sí. La cabecita acá. Bendito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, con su poder, el vestido nuevo que han traído sea signo de la vestidura de Cristo que han recibido la gracia de Dios. Ojalá conserven este vestido de la gracia sin mancha de pecado, lógicamente con la ayuda de los papás y de los padrinos. La luz de Cristo, el padrino. A los padres y padrinos también se les confía el alimentar la luz que estos niños han recibido, para que caminen siempre como hijos de la luz y no de la tierra. Recemos todos el Padre Nuestro, digamos Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Que el Señor esté con nosotros. La bendición de Dios omnipotente os acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicitaciones. Vale. ¿Cómo qué? Mario. Jorge Mario. El mejor es Mario. Mario. Jota Mario. Está vestido de Toledo.
¡Qué bueno! Ya está bueno de la quinta. ¿Sabes qué? Ya le tomaste bastante por esto y le está presionando, porque yo creo que era rato que la tenía. Vamos a recoger el suelo. ¿Tú sabes? Ven, María, no se acabe. El calor que le hizo. Mira, usted acaba. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, comenzamos así, Juan, mira. Yo digo algo así como que... Primito, busca el carrito que voy a poner primito, ven. No voy a poner primito. Con tu primito Ray, mi amor, primito. Eso es lo que le va a dar, deja que lo...
Cuando nosotros el estaba pequeñito y le compramos un buggy de no sé cuántos vinos que fue en Cartagena y eso a los 5 minutos yo lo había dañado. Y que cuando salió se te ocurrió, tienen que comprarle cosas de pasta que se vaya partiendo y no. Pero era bonito que así. Vaya, vaya, vaya. Eso lleva a una vaina atrás todavía en el charla. Sí, como un hermoso que un. Pero para que yo eso lo tengo guardado porque no vaya a dañarse. Este es un recuento de Jorge Mario Pastrana, mi primer hijo. En este libro se guardan todos aquellos recuerdos de sus primeros días y sus primeros meses de nacido. Fue un regalo de nosotros, los padres de Jorge Mario. Nació el día 9 de abril a las 10 y 15 de la mañana. Pesó 3.100, 47 centímetros de altura, color de ojos grises, color de cabello negro, en la clínica Las Peñitas. Lo ayudó a traer al mundo a Alfredo Támara de la Osa, médico, y Estelarrieta Narváez, enfermera, mi amiga, compañera y hoy comadre. Los hechos más importantes de ese día fueron la compañía y afecto de Berenice Paternina y Carmelo, mis compadres, la dedicación de Estela Rieta y la comprensión y cariño con que me trató el doctor, la llegada tarde del papá de Jorge Mario. Recibió muchos regalos, sencillos pero muy hermosos. Recibió muñecos, medias, zapatos, interiores, biberones, champú, vestidos, etcétera, etcétera. Pero hubo un regalo que fue los pañales importados que le regaló su abuela. Visitas. Fue muy visitado. Los familiares, por el lado de su papá, todos estuvieron presentes en su mayoría. También fue visitado por sus tías y amigas muy especiales de su mamá. Su árbol genealógico es, su madre es Beatriz Bernarda Pérez Luna, su padre es Mario de Jesús Paternina Payares, su abuela materna Navidad del Socorro Lunas Pérez, su abuelo paterno Donaldo de Jesús Pérez Arrieta, su bisabuela paterna Genoveva Arrieta, su bisabuelo paterno, Avelino de la... su abuelo paterno, Avelino Pérez Vergara. Su bisabuela materna, Juana de la Cruz Pérez Vital. Su bisabuelo materno, Avelino de la Rosa Lunas Pérez. Por el lado de su papá, su abuelo es Alcide José Paternina Gamarra. Su abuela fallecida, Elodia Isabel Payares Lara. Quiero dedicarle a mi hijo para con un recuerdo muy especial a su abuela, que me cuenta fue una persona muy especial. Su bisabuela, por el lado paterno, Petrona Lara. Su bisabuela, por el lado paterno, Juana Gamarra. Su bisabuelo por el lado paterno, José Ángel Paternina y Salvador Payares. Se bautizó el día 1 de abril en la iglesia San José de Corozal. Sus padrinos, Estela del Socorro Arrieta Narváez y Carmelo del Cristo Barrios Almanza, estuvieron presentes, Carmelo Barrios, Estela Arrieta y sus amigas Elizabeth Verena y su primo Ray Mauricio, el fotógrafo y Juan Pérez, camarógrafo aficionado, y mis padres que no podían faltar. Me he desarrollado muy gordo, nací pesando 2.500,
pero al mes ya pesaba 4.300, al segundo mes 5.000, al tercer mes 5.800, al cuarto mes 6.300, al quinto 8.500, al sexto 9.100, al séptimo 9.400, al octavo 10.200, al noveno 10.800, al décimo 11.200 y al onceavo 11.000. Actualmente mido 75 centímetros y nací midiendo 54, o sea que he crecido 21 centímetros en 11 meses de vida. Mi primera fotografía fue tomada en la casa de mi abuela, en la cuna que me regalaron mis padres. Tengo juguetes favoritos, entre ellos el muñeco Iguache que me regaló mi madrina Estela. Un muñeco de muestras médicas que me regaló un amigo de mi mamá. Y un trencito de batería que me regaló mi padrino. Pero algo que me encanta, una papelera de mi abuela que mi papá utiliza. Las canciones que más me gustan, el baile del indio, que Livia y tía Juana me enseñaron. Hoy tengo todas mis vacunas, solamente me falta sarampión, porque a mi mamá se lo ha olvidado ponerme. Y durante mi corta existencia he padecido varias enfermedades. Una infección bacteriana que no sé de dónde salió. Y también ida más neumonía en noviembre del 94. Y infecciones en la piel porque no soporto este calor. El día 15 de mayo fue mi primera sonrisa para mi mamá. El día julio 12 reconocí a mi mamá. Me senté solo julio 18. En septiembre apareció mi primer diente. El 26 de febrero me paré solo y comencé a dar mis primeros pasos, pero aún no muy seguro. La primera palabra que dije fue mi papá. El día 31 de marzo me corté el cabello por primera vez y aquí guarda mi mamá esos mechones. Mi primer cumpleaños será el 9 de abril. Me lo festejarán y para esa fecha pues ya les contaré qué ha pasado. Este álbum guarda los mejores recuerdos que mi mamá ha querido recopilar para cuando yo sea un adulto y me dé cuenta cuánto me quisieron y con cuánta dicha traje a la vida de mi mamá. La primera foto que encuentran es cuando mi mamá tenía 8 meses de embarazo. ¿Cierto que se veía linda? Sí. La segunda es a las 24 horas de nacido con mi papá y mi mamá. Ahí mi mamá se veía fea, pero era que acababa yo de nacer. Era la realidad. Después sí hay una foto del primer mes, del segundo mes, del cuarto mes, del sexto mes. Pero hay una foto es muy especial, que fue la primera foto que mi abuela dejó tomarse conmigo, sobre todo la mecedora en que estaba sentada ella. Y también una foto muy especial tomando aguardiente, que me quedé dormido. Y otra muy especial con las gafas de mi papá. Dice la gente que soy igualito a él, pero lo dudo. Hay un problema. Dile a la enfermedad bacteriana que eso no la ha cogido. Dos veces. O sea, la primera vez, pues yo hice ilusión la cuna y empezó y embarrotó toda la cuna de él. Popó. Después fue en la hamaca. Hasta comió. Entonces, de eso tuvimos que llevar a donde el médico, tomar una medicina para que no se pueda infectar. Eso fue que día, ¿no? La última vez hace 5 días, o sea, como el 23 por ahí. Así que también es cuerpo. Cuando menos se espera, ¡pum! Al pavimento. Así que, ¿qué más sería dar? Más geniado como la abuela. Va a ser bombero, hay no días, lo recoge del suelo. Hay días que amanece bien cabreado como la abuela. Que no le habla a nadie. Que no lo deja que nadie lo cargue.
pero como la abuela. De vez en cuando es como mi mamá. No, es que el mal genio viene del papá. Ay, tan rara. El mal genio es del papá. Ay, Lidia dice que me encanta la calle. Y también que cuando me da la gana no dejo dormir a mi mamá, me la paso toda la noche molestando. Le va a gustar pasar en la calle, le va a gustar especialmente montar en moto. Bueno, cuando ahora el... Yo te guardé la mía ya porque está caliente. El 9 de abril, que sea el cumpleaños, pero haremos otras tomas y vamos a hacer las tomas al álbum para que se vean las fotos. Este cassette se está grabando hoy con el fin de que cuando José Mario esté grande, que tenga por allá unos 30 años, sepa qué se hizo durante su infancia, su niñez, y cómo estaba la mamá de gorda. Y el papá como estaba de bacán, ¿no? O sea, cuando ya Mario tenga 30 años, para que sepa que la vida sigue y que de todas maneras que de pronto ni no vale nada, pero que así sepa que se le pudo hacer algo de acuerdo a la situación económica que tenía uno en esa época, en la época esta que estamos viviendo. Bueno, eso creo que es todo. Por favor, Lidia. Parte de la... Para toda su vida va a estar algo bien bonito, como si tuvieran una pasarela, vamos a ver. No me arrestemos, sin dudar, cortar, robar y...
Oye, ¿usted sabe robar? Nada. No le puede ni los monedas, los monedas, nada. No le puede robar. Bueno, bueno, púntame el contar. A ver, ¿cuánto es? Cinco. Más cinco, 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 más cinco. ¿Cuánto es eso? Oye, las mamás pueden ayudar a los niños, ¿no? Las mamás también vamos a jugar con las mamás. Todo el que está acá a la fiesta tiene que jugar. ¿Cuánto es 5 más 5? ¿Cuánto será eso? 50. ¡Claro, 50! Porque no hay cuenta. No hay nadie que lo cuenta. ¡Es correcto! Oigan, ¿cómo adivinó? Por casualidad. ¿Cómo que te llamas? ¿Qué? Yo quisiera, Kelly, que tú le dieras la bienvenida al niño que necesitara con tus propias palabras, unas palabritas lindas que le dijera Romario, que sería muy especial para mí estar en tu fiesta. Algo así, algo así. Algo así que te tenga. Vamos a ver. Dile, dile. Romario, en este día de tu cumpleaños, pues me siento muy contento de estar en tu fiesta. De otra forma te lo digo. Vamos a ver. Con tus propias palabras, vamos a ver. Ay, mira que está lindísima. Vamos a conmigo, Jorge Mario. Te deseo muchas, pero muchas. Felicidades. Y espero que sigas cumpliendo para estar yo en tu fiesta. Es correcto. Un aplauso para la niña. ¡Listo! ¿Quién fue el que me buscó por acá? ¿Y qué? ¿Por qué? Venga acá, ¿cómo te llamas, parece? ¿Cómo te llamas? Carlos Andrés. ¿Cuántos añitos tiene Carlos Andrés? ¿Y tú sabes cantar? Sí, dime una canción que tenga la palabra pollito. Una canción que... Para que el niño que tenga una habilidad que sepa cantar, declarar, echar un chiste, jugar con el payaso, bailar, vamos a hacer un concurso de baile. Todo esto vamos a hacer esta tarde. ¿Tú sabes bailar? Sí. ¿Sabes bailar? Vamos a hacer un concurso de baile. ¿Qué es lo que primero se acerca a uno cuando se baña? Vamos a aprender un poquito. ¿Qué es lo que primero se acerca a uno? Los papás pueden ayudar a los niños. ¿Qué es lo que primero se acerca a uno cuando se baña? La cabeza. Ah, tenemos la secretaria, mire. Hay una secretaria, no uno. ¡Esto! Jugar el tren. Los niños se pueden... Aquí atrás de mi mamá, a ver. Agárrate. Todo niño te va a agarrar. Ahí atrás. Todo el que quiera jugar. Ahora sí, un día ahí. Niño,
José Mario, mira. ¿Qué se le está llorando? Se me duerme y no va a estar con la fiesta. Verde, verde, verde. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Hola, Mogollón. Ponla ya mismo, págale, ponla ya. Esta mesa hay 20 moscas. Yo mato unas cuantas quedan. Oye, los niños la... 19. Voy a repetir la pregunta. En una mesa hay 20 moscas. Yo mato unas cuantas quedan en la mesa. Queda una, la muerta, la demás se van. ¿Qué hacen dos moscas? Las mamás también pueden acá. ¿Cómo la misa? A la misa lo van a hacer llamar. ¡Oiga, la misa! ¿Y hacen dos monjitas en la puerta de un bar? ¿Qué? 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 A ver, la mamá puede ayudar a los niños. ¿Qué? Vamos a pasarnos un rato. ¿Qué hace el burro? ¿Qué hace un burro cuando sale al sol? ¡Asolearse! ¡Asolearse! No. ¿Qué hace el burro cuando sale al sol? ¡A correr! Tampoco va a correr. ¡A caminar! ¡A comer! ¿Cómo le sacan la vaca, la leche a la vaca? Ordeñándola. Ordeñándola, no. ¿Cómo se la sacan? Esa es de una manera de cómo se la sacan. Yo digo ahora, ¿cómo se la sacan? Señora, ¿cómo le sacan la leche a la vaca? Tampoco sabe. ¿Qué, señora? Ordeñándola, esa es una forma de sacarle la leche a la vaca. No, es una forma. ¿Cómo se la sacan? Doña, ¿cómo le sacan la leche a la vaca? Bueno, es que aquí no va, yo le tendré que decir toda la respuesta. Doña, ¿cómo le sacan la leche a la vaca? Se la... Lógica, ¿de qué color está bien? ¿Para qué sirve la leche? Para tomarla. ¿Para qué? Tomarla. Para tomarse la leche, ¿no? Primer alimento de uno básico es la leche. ¿Para hacer qué? ¡Claro! ¿Y con qué se escribe? ¡Con un lapicero! ¡Creyón o lápiz! Con eso es que se escribe. Yo no he dicho con qué letra. Ay, debemos saber distinguir las preguntas para poder concursar. ¿Ya? A ver, una niña que esté haciendo quinto, cuarto. Una niña que esté haciendo quinto, cuarto. O un niño que sea inteligente como Mogollón. Que no supo que el color blanco de Bolívar. ¡Rafé! 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 ¡Soy un caballero! ¿Cómo te llamas? Arturo. ¡Arturo! ¡Oiga! Yo me acuerdo de Arturo allá en los tiempos de Grecia. ¿Tú vienes por allá? No. Ah, no. ¿Cuántos años tienes? 10. 10, porque estás asustado. ¡Mira cómo hace la mano del corazón! ¿Qué curso vas a hacer? Sexto de bachillerato. ¡Ah, un aplauso! ¡Sexto! ¡Eso está bien! ¡Claro, sexto! ¿Cómo? Sexto de bachillerato. Claro, sácate las manos porque te van a quedar la película cuando vaya a ver la película. ¡Ay, si yo parecía un bobo! No, para que parezca un político. Y yo le prometo a ustedes que habrá dulce y helado para todos ustedes. ¿Listo? ¿Así? ¡Claro! Vamos a hacerte una pregunta. ¿De qué la quieres? De matemática, religión, de lo que quiera, cultura general. Yo te hago una pregunta, a ver si te ganas el primer regalo. Vamos a entregarle el primer regalito al hombre. Vamos a ver. De matrimonio, una preguntita. ¿De qué la quieres? ¿Cuánto hay afuera? Ninguno. Pobrecito ahora. ¡Pobrecito! Venga. ¡Adiós! ¿Qué fue que dio 23? ¡Pero esta caiga! ¿Cómo? La pegué, la pegué la cabeza. Vea, si yo tengo 25 micos y meto dos, porque yo dije, metí dos en un cajón. La niñita, ¡ay! ¡Ay! Entonces hay 23, no te lo ganaste, no te ganaste el primer regalo. Otra niña que quiere ganarte, una niñita pequeñita, vamos a hacer una pregunta. ¡Esto! ¡Esto!
ay, más para allá, más para allá. ¿Cómo es que te llamas? ¿Cómo padre? Sí. Si me haces un desfile, ¿cómo desfilen las reinas? Te doy un regalito. Desfila. No sabe desfilar. Dime una canción. Una canción bonita que tú te sepas. La gotica en el tejado, la puerta se cayó, la estrellita, mi casita, mi escuelita, los pollitos, arroz con leche. ¿A dónde? Ah, que quiere cantar aquí. ¿Y por qué no la cantas aquí, mi amor? Vamos a ver, yo te ayudo. Los pollitos, sí, vamos a ver. ¿No te lo sabes? Yo sí sé. No se lo sabe. Yo sí sé. No se lo sabe. Dame un besito a mí, pues. ¿Me das un besito? Otro, pero otro besito que se vea. ¡Esto se ganó el regalito! ¡Bueno, aplauso! Vente para allá, mi amor. Traigan un regalito y cárcelo a la niña. Otro regalito vamos a entregar. Una señora, por favor, que venga. Mire, siento para que le quede un recuerdo a la señora, por favor. Son preguntas sencillas. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡A usted, doña! ¡No me hagas la boca! Una señora, una mamá, una niña que traiga. Una joven, mire, ya está una joven, venga. Venga, vamos a hacer una fiesta. ¡Esto! ¡Caterine! Mire, Caterine, yo quiero regalarte un regalito. ¡Llega! ¡Ay, esto! ¡Esto! ¡Esto! Ven, vamos, que le dejo un besito al nene, ven. Venga, mi amor, venga, ¿qué le pasa si usted es amigo del payaso? Ay, 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 besito. ¡Eso! Venga, lo más agradecido y me da un besito al payaso. ¡Bien, con mucho amor! ¡Eso, cómo estás! ¡Listo! ¡Ah, Caterine! ¿No te has asustado, Caterine? ¿Sí? Tú estudias. Bueno, te voy a hacer dos preguntas seguidas y tienen el mismo significado. No varía. No varía. Después de decir que vaya a decir payaso tramposo, no. No quiero que me digan tramposo. Dos preguntas seguidísimas. Tienen el mismo significado. Te las voy a hacer seguidísimas para que tú pierdas. ¿Con qué letra comienza Colombia? Con la C. ¿Y termina? Era A. Ay, perdió. ¡Pobrecito para ella! ¡Pobrecito! Yo le dije que le iba a hacer dos preguntas seguidas. Las mismas significado. ¿Con qué letra comienza, termina? ¿Con qué letra comienza, termina? La ¿y ella? ¿Y por qué dije con A? Ah. Bueno, listo, gracias, Caterine. Mire, esas eran las preguntas, son preguntas que no tienen un sentido. Por... Verde. Eso. Rojo. Verde. Cuando yo diga amarillo, da medio giro y se sienta. Amarillo. Eso. Amarillo. ¡Amarillo! 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 ¡Dame vuelta, amarillo! Oiga, penitencia para los niños. No dice penitencia. Es que yo me cojo, le pongo penitencia. Yo desde aquí para allá, yo le voy a poner penitencia. Usted me va a decir con números, yo le voy a preguntar cuántas veces hace en el día. No lo vayan a decir. No, no me mire. ¿Cuántas veces hace en el día? ¿Cuántas veces, mi amor? Contesta una palabra. ¿Número? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? ¡Un pobrecito! ¡Pobrecito! No te vayas todavía. ¿Y cuántas veces haces así en el día? No vayas a llorar, que no te pasa nada. Siéntate, ya me doy la penitencia. Siéntate. Vamos a ver a seguir. ¡Verde! ¡Eso! Allá el niño para ti me paga penitencia. ¡Rojo! ¡Eso! ¡Rojo! ¡Ay, mi amor, venga! No, mi amor, si no te va a pasar nada, ven, ven, una cancioncita que me va a cantar, ven, para que saques la película, ven. Bueno, los niños que no quieren, está bien, no se puede olvidar. Bueno, venga acá, usted, José Mari. Oye, qué bonito nombre, ¿no? José Mari. José Mari. Sí, José Mari. ¿Cómo se llama tu papá? José Mari. Rodrigo. Rodrigo. Sí. Oiga, le voy a decir cómo hace el burro. Ay, qué divino. ¿Qué le pasó a ese burro, hombre? ¿Ah? ¿Qué le pasó a ese burro? ¿Qué le pasó a ese burro? ¿Cómo hace el burro? ¿Cómo hace el burro? A ver, ¿cómo hace el burro? ¿Cómo hace el burro? ¿Cómo hace el burro?
ver la señora cómo hace el burro. ¡Tampoco! Bueno, la burra, pues. ¡Nada! Oye, esta señora, si son negativos, pues, vamos a alegrarle la fiesta al niño. Relajarnos un poquito. Vamos a relajarnos un poquito con la señora. Un poquito con la señora, por favor. Vamos a hacer un poquito de estrés. Para que ustedes, vamos a decir cosas. La señora está muy calmada. Oiga, ¿qué pasa? ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? Va la señora, los niños me responden. ¿Quién es el que come los dientes? ¡Venga, venga, venga! Thank you.
más. ¡Epa! 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 ¡Epa!
todos los niños que participan acá. ¡Eso! ¡Eso es sin voluntad! La gallina busca el maíz escondido en la cocina. Catrín, dale la vuelta al café. ¿Cuál es el café? Entrégalo. Tómale esa foto, Mario. Tómale esa foto, Mario. Mario, tómale esa foto, Mario. Y ahí está enfocado, dispáresela. A ver, sale. Ya que se va a llorar. Aunque está la del sol, para que no se vea con la cara. Ya se te atravesó la niña. Querido
quiero regocijarte con una fiesta en la cual han estado presentes todas aquellas personas que siempre te han tenido en cuenta y te han mostrado afecto. Yo quise festejarte esto para que veas cuánta alegría en el momento en que tú naciste trajiste a mi vida. Para mí ha sido algo muy especial, tú y Mario también. Siempre te voy a querer, pero nunca te aceptaré cosas que no tienen razón de ser. Siempre estaré pendiente de cada cosa que tú hagas. De pronto seas mi único hijo, de pronto tenga otro, no sé, el tiempo más adelante lo dirá. Sin embargo, siempre, aunque haya otros hijos, tú serás para mí muy especial, porque tú naciste en un momento muy difícil para mí, en un momento en que mi vida estaba llena de problemas y de conflictos, y en ese momento tú veniste como un remanso de paz a mi vida. Por eso siempre, a pesar de que tenga otros hijos, siempre serás para mí un niño muy especial. Tú eres un hijo de Dios, un hijo de la Virgen, porque yo te encomendé a ti desde que estabas en el vientre. Tu abuela te quiere mucho, aunque a veces tenga mal genio y tenga su temperamento difícil, pero también te quiere mucho. Y agradecer a todas las amistades que han llegado a esta casa a ayudarnos a festejar el cumpleaños de José Mario. Aunque nos sentimos muy alegres, nos sentimos muy regocijados, pues la mamá ya ha dicho suficientes palabras para con él y lo que ella siente. Yo lo que yo siento, pues me lo mantengo en incógnita, porque se lo iré demostrando a medida que va pasando el tiempo y a medida que él vaya creciendo, para irle dando las enseñanzas si la mamá desea que yo esté toda su vida con ellos. Así que yo, en el transcurso de su vida, yo le iré enseñando, en realidad se lo puedo enseñar a un hijo varón. No, yo sí quiero que tú siempre estés como de Mario, pero que le enseñes a correcto en la vida, que sea un niño que aprenda a respetar cada cosa que tiene su valor. Y también quiero agradecer a Omaya Vergara, a Luis Moreno, a Lidia, a Elenita, a todas aquellas personas que con su colaboración y con su ayuda hicieron posible que se te hiciera esta fiesta. Sí, que muchas gracias también a Gabriel Monterrosa con su video para demostrar que es un profesional y que a la vez es mi gran amigo. Así que, muchas gracias.